Listo. Pues bienvenidos a nuestra siguiente emisión de Charla Cinética, en la cual estaremos platicando de una película que nos recomendó esta Fer y que se llama El El increíble Increíble Castillo Castillo Vagabundo. Vagabundo, exacto, de Miyazaki, de los estudios Ghibli. Entonces, pues, Fer, nada, antes de que pasemos con Fer, les recuerdo nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Ahora nos pueden encontrar como @recinética, en YouTube como Cinética Proyectando Cultura, y ya saben, aquí en Facebook como Cinética, ¿no? Entonces, pues vamos con Fer para que nos cuente un poco de la peli, veamos el tráiler y empecemos con los comentarios. Pues como ya dijo Hugo, esta es su, ahora sí que su título en Hispanoamérica es El Increíble Castillo Vagabundo, en inglés es The House Mother Castle, y pues realmente es una película de animación japonesa, es del 2004, está creada por Estudios Ghibli, producida por Toshio Suzuki y dirigida por Hayao Miyazaki. En sí, algo súper rápido de la película, se trata de una chica llamada Sophie que trabaja en la tienda de sombreros, que heredó de su padre. En un paseo para ir a visitar a su hermana, se encuentra con el guapísimo hechicero Howl, y yo sé por qué les digo guapísimo, pero una malvada bruja que estaba enamorada de Howl interpreta equivocadamente esta relación y le pone una maldición a Sophie, en donde la transforma en una anciana. Entonces, a partir de esto, Sophie busca cómo deshacer el hechizo y pues ahí se va desarrollando la película. Pero no les digo más, vamos a ver el tráiler y luego espero volvemos sus comentarios. El maestro del cine Hayao Miyazaki. El director de la película ganadora de un Oscar, El viaje de Chihiro. Creo que es brujería. Y muy poderosa. Este verano, experimentarás el relato épico de una mujer joven, transformada por una misteriosa maldición. ¿Soy yo? Un castillo encantado con movimiento. Es una casa mágica. Donde hay un hechicero con el poder suficiente para liberarla. Este hechizo nos garantizará que regreses a salvo. Sima Entertainment presenta una producción de Estudio Ghibli en una película de Hayao Miyazaki. ¡Deprisa! Este verano, viaja a sorprendentes nuevos mundos. ¡Encuéntrame en el futuro! El increíble Castillo Vagabundo. O pueden escuchar nuestros podcasts en Anchor y en Spotify. Cada jueves ponemos uno nuevo y los sábados hacemos el repost de uno anterior, ¿no? Para que si no les tuvieron la oportunidad de cacharnos por ahí, pues nos puedan escuchar. Y no sé quién quiere iniciar con esto de los comentarios del castillo. Ah, Liz, ya que alzó la mano y va a llorar dos horas aquí en la pantalla, pues échale, Liz. No voy a llorar. O sea, bueno, no sé, pero no lloré con la película. ¿Ok? Ay, pues a mí me gustó muchísimo. Agradecido por que haya puesto esta peli porque me animó muchísimo. Porque la película de Hugo, toda rara, está bonita visualmente, pero. Bueno, está buena visualmente, pero no me animó en nada. Y cuando vi la de Fer dije, ¡ay, qué hermoso! Pues siento que es una película muy bonita, bella visualmente. Me gustó su historia. Siento que los personajes tenían como, no sé, o sea, digo, no sé cómo hayan creado a los personajes, pero tenían mucho carisma.
me gustó muchísimo la película. Y aparte de que siento que tenían carisma, no sé, como que lo sentí real, o sea, no sentí que estaba viendo, bueno, sé que es una película de animación, y pero no sé, como que los personajes estaban muy reales, no sé cómo llamar. Y sé que la película trata como varios temas, pero creo que el hecho de la historia, el tema que o yo noté más fue esta superación personal de, pues sí, de los personajes a través como del amor y la búsqueda de la felicidad, y siento que como que se fue un poquito más por ahí la peli. Y bueno, obviamente trata otros temas como el rechazo de la guerra, que es una de las temáticas por la cual están peleando uno de los personajes principales está. Y no sé si yo lo tomé mal o estoy loca o así lo creo, pero siento que el castillo, como que, o sea, sé que es parte de la escenografía, pero como que yo lo sentí más un personaje, porque sí, claro, no sé, o sea, siento que tenía vida, ya sé, a lo mejor estoy loca o me volé o lo que sea, pero siento que tenía vida, o sea, más que hacer un castillo o un escenario donde pasaba toda la historia, siento que era como un personaje más que parte de la escenografía. Y está muy bonita toda, o sea, me gustó muchísimo esta peli, y sí la recomiendo. Fer, gracias por tu recomendación, estuvo muy bonita. Véanla, amigos, véanla, vale la pena. La de Hugo no, porque me caí mal. Y aunque no haya llorado con esta película, también la recomiendo, Hugo, ¿eh? No necesita llorar con las películas para recomendarla. Bye. No es cierto, Huguito, te quiero. También estuvo buena. Rara, pero buena. ¿Qué? ¿Nadie? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya nos vamos? No, vas, Eric. Bueno, voy. Eric lo va a destruir, no. ¿Por qué? No sé, siento que vas a decir que estuvo bien trama. No, al contrario, a mí me gustan un buen esas pelis. Ok, háblenme. Más bien estaba traumado porque después de ver Sin City y empecé a ver el Castillo de Vagandú, que la he visto muchas veces, de repente en mi cabeza decía, ¿Cómo hubiera sido el Castillo Vagabundo dirigido por Quentin Tarantino? Y me sacudía la cabeza así de, oh, no. Esas cosas son las que provocas, Hugo. Esas son las cosas que provocas. Ya superen las películas que vemos. Venga, hablen de eso. Pues son buenas pelis. Pues bueno, a mí me gusta más este tipo de peli. Bueno, es que también las otras están chidas, como la que recomendó Hugo. Pero, o sea, fue injusto ponerlas juntas porque justamente la del Castillo Vagabundo es mucha historia. O sea, la trama, los simbolismos, cosas que no tenía la otra, ¿no? Aquí los personajes, simbolizan muchas cosas o si quieren pueden simbolizar muchas cosas, si quieren no también. Si no, la podemos ver como una simple historia de amor y ya. Pero no sé, con este tipo de pelis te puedes poner a pensar con que, por ejemplo, el personaje es como Peter Pan, ¿no? ¿No? Peter Pan no quería crecer, este tenía miedo al compromiso, y ves los personajes cómo van cambiando, cómo se van, sus circunstancias las van haciendo transformarse, ¿no? Y cosa con que en la otra, ¿no? Entonces, inevitablemente vas comparando y dices, ¡ah! por eso se me hace injusto, porque no es ni justo para Cincide ni justo para estas. Inevitablemente llegué a ese punto. Pero bueno, me gusta mucho las pelis que hace Studio Ghibli. Que por cierto, estábamos discutiendo la vez pasada si las Tumba de las Luciérnagas era de Ghibli. Y yo pensaba que no. Y sí, de hecho, es la primera que hizo el estudio. Y pues en todas casi
esta, El viento se levanta y otras, el tema de la Segunda Guerra Mundial como que va de refilón, justamente pues porque Miyazaki pues y muchos japoneses pues tienen muy presente ese rollo, ¿no? Y a mí me gusta mucho que ese nacionalismo en las pelis, ¿no? El que cada cultura, que cada director proyecte sus propias vivencias, proyecte su propia circunstancia de vida, y a es lo que me late mucho de Miyazaki. Y ya, ahí le dejo, amenazo con regresar. Hasta luego. Le pico aquí. Ay, yo les decía la semana pasada también que siento que llegué tarde, un poco tarde, a disfrutar de la animación japonesa y de las películas del estudio Ghibli. O llegué en el momento en el que tuve que haber llegado, no sé, no. Pero apenas esta es la segunda película que veo. Vi El viaje de Chihiro y esta es la segunda. Entonces, pues es que, o sea, la animación japonesa y este tipo de películas son bellísimas, ¿no? O sea, persona que la vea, persona que se va a enamorar, como dijeron en la anterior, que si le ponías pausa a una escena de la peli, ibas a encontrar pues algo bello. En esta siento que es igual, ¿no? A pesar de que, a diferencia de la otra, era como nada más el blanco y negro y contrastes de luz y solamente un personaje, en esta puede haber un buen de detalles, ¿no? Y siento que esas de las cosas que a mí en lo personal me encantan y seguramente a muchos, ¿no? Que hay un buen de detalle en la animación, los colores son sumamente vivos, e incluso en las escenas en las que puede ser de la guerra, ¿no? O donde vemos que se están incendiando las casas y demás, o sea, siguen siendo muy bonitas. La animación es muy, muy bonita. Y bueno, con esta peli me volvió loca el castillo, igual, como decía esta lista. El castillo está cañón en cuestión de. Sé que, o sea, tengo entendido que está basada también esta historia en Una una novela. novela. Que como tal, o sea, la creación del castillo ya estaba, ¿no? O sea, creo que ya incluso gráficamente. Pero o sea, por lo que investigué, no es como tal la novela. O sea, sí le cambiaron varias cosas a la novela. Y les digo, o sea, el castillo me volvía loca. Siento que, o sea, tener una imagen del castillo es como le estaría buscando así, le daría vueltas si la tuviera en una imagen en 3D y vería como cada ventanita, cada casita que tiene, ¿no? Los espacios, o sea, me encantaría poder estar adentro de esa casa. Y bueno, mientras la veía, de repente decía como, sí, eso está cambiando, porque veía a Sophie diferente en unas escenas. O sea, de repente la veía más anciana, más encorvada, de repente salía del castillo y ya estaba derecha y se ¿Pero veía te diste menos cuenta por qué? alargada. ¿Eh? ¿Te diste cuenta por qué? No, la verdad es que no. O sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se va viendo diferente? O sea, obviamente tuvo un cambio, ¿no? También. Pero, pues no sé qué me falta, porque no, o sea, no caché, no alcancé a cachar por qué. O sea, porque de repente se veía así y luego otra vez muy, muy anciana. Habría entendido si fuera como gradual, ¿no? De muy anciana a muy joven. Pero de repente era entre la película, o sea, entre escenas, ¿no? No era como que de más a menos, o de más edad a menos edad. Entonces, bueno, aquí ahorita alguien explíqueme. A ver, ¿qué más apunté? Ah, al principio, cuando salió el personaje del espantapájaros, dije, seguramente va a ser una onda parecida al Mago de Oz, ¿no? Porque pues salió el espantapájaros y estaba buscando a la bruja. Y no es nada parecido. Sin embargo, creo que sí, o sea, sí tomaron en cuenta estos personajes del Mago de Oz. Y también caché que hay referencias a la otra película que les digo que vi, la de El viaje de Chihiro. De hecho, la bruja se parece mucho a la del viaje de Chihiro. No está tan cabezona, obviamente, pero yo siento que sí tiene como el mismo estilo de nariz y las mismas arruguillas. Según yo, también una de las habitaciones de este castillo también es, de hecho, creo que también es de la bruja, la decoración de la habitación.
y la cosita esa que se come la bruja esta, que parece como un gusanito negro, ese tipo de cositas también salen en el de El viaje de Chihiro. Entonces, la verdad es que es una película que, no, como dice Eric, se puede quedar en una, o la puedes tomar como una historia de amor, o una chica que no se siente bella, y al final sí, que se enamora de este brujo y demás, pero creo que sí va más allá. A lo mejor una primera vista de la película te puede llevar a pensar en eso, o no, o te puede llevar a que busques en YouTube de explicación del final de El Castillo Vagabundo, ¿no? O algo así. Que sí hay muchos, ya vi varios. Entonces, no, está bien bonita. Pa' pronto. Hola. Hola, Susi. Pues también es mi segunda película del estudio Ghibli. Solamente había visto a Mi vecino Totoro. Y pues sí me había gustado, pero no... Se me había hecho como un poco larga, entonces pensé que todas iban a ser así, pero este me gustó muchísimo. Pues sí, como ya lo mencionaron, ¿no? También son los detalles, incluso los detalles en los movimientos de los personajes. Como que no me imagino cuántos, bueno, o sea, ellos ya son profesionales, ¿no? Pero me imagino cuánto tiempo se han de haber tardado en hacer cada detalle, ¿no? Igual como menciona Meli, estas escenas en donde casi no se nota cuando pasa de ser como una viejita a una adulta, ¿no? Que, o sea, no conozco nada sobre, solo la he visto esta vez, no conozco nada sobre la película, pero algo me imagino que tiene que ver con cuánto disfrutaba la vida. Una onda así como más de, sí, como algo entre disfrutar la vida y cómo se aferraba como a otras cosas para no arriesgarse a vivir más. Algo así me imagino, sobre todo en esta escena donde Howl le dice que se va a ir a la guerra y ella le dice que no se vaya porque no quiere estar sin él y que tiene miedo de que ahora que pues está con él no lo vaya a volver a ver, y en eso pum, se hace otra vez como viejita, ¿no? Pero justo al principio de la película mencionan, como ella misma menciona varias cosas, ¿no? Dice, ser vieja también significa ser más astuta, ¿no? Y ser vieja significa que ya nada me sorprende. Y entonces de repente cuando llega a estos paisajes, pues también ella como que empieza a hacerse como más joven, ¿no? Bueno, como que empieza a cachar la onda de que, bueno, no sé si lo empieza a cachar, pero, o sea, como que la vida misma le lleva por ese camino. Y creo que la película está llena de muchísimos símbolos y cosas que siento que no bastaría verla una sola vez, habría que verla muchas veces, porque creo que no solo habla de, como mencionaban, de la guerra y cosas así, sino también como de, no sé si como cosas psicológicas o como situaciones personales que a veces se las proyectamos en otras cosas y que en este caso se proyectan en los personajes e incluso en el mismo castillo. Y pues nada, también una escena que me llamó mucho la atención fue ya de las últimas, cuando el espantapájaros pues tiene cierta transformación y la abuela le dice, podrá ser tu amor verdadero, pero ahorita el corazón de ella es de Holt. Y pues el príncipe se queda así como de, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, así como que dije, no manches, con cuánta tranquilidad, o sea, se lo toman, ¿no? Pero pues para llegar a eso ya había habido toda una transformación en todo lo largo de la película, ¿no? Y pues ya creo que, o sea, sí es una película que hay que ver varias veces para entender muchas cosas, incluso el cuarto de Howl, que tiene así como un montón de cosillos, como no sé si son artilugios o nada más es su decoración, pero creo que eso también habla como de él, ¿no? De su interior y de cómo usa todos estos artilugios para como esconderse en sí mismo. Y justo pasa cuando entra Sophie, se llama, al cuarto y lo busca y está hasta el fondo y está así como
como en posición fetal, ¿no? Entonces, pues sí, creo que más bien Howl utiliza todas esas cosas principalmente para distraerse de lo que en verdad le atañe a cumplir en su vida. Y ya. En mi caso también es la segunda película de Studio Ghibli que veo. La primera que vi fue la de la princesa Mononoke y me gustó muchísimo también esa. Entonces me quedo con ganas de ver más películas de Studio Ghibli. Y esta es la segunda vez que ve esta. Entonces el asunto es de que esta película, algo que me encanta es el ambiente de la sociedad en la que ellos viven, porque es una sociedad como steampunk, que son estas tecnologías avanzadas basadas en máquinas de vapor, que supone que son como tecnologías avanzadas y todo eso. Y aparte de esta cuestión mágica, que para ellos la magia no es algo así como que lejano o que sea poco común, sino que es parte de su sociedad de ellos. De hecho, se supone que hasta los magos los llaman para que vayan a la guerra, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, cómo la magia está totalmente mezclada con este entorno. Otra cuestión que yo veo es de que leí por ahí de que la película tiene un mensaje antiguerra, porque me parece que el director hizo este mensaje basado en lo que fue la guerra de Irak, ¿no? De que a él le causó mucha molestia esa cuestión, y él decidió hacer una película donde metiera en parte este mensaje antiguerra, y pues eso tiene que ver el trasfondo de esta película, de que hay un conflicto armado entre el reino donde ellos viven y un reino vecino. Me llama mucho la atención, también relacionado con la estética de la sociedad de ellos, porque yo la sociedad de estos personajes la veo como muy reminiscente de lo que era más o menos la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, por ejemplo, aquí cuando se enteran de que va a haber una guerra y todo, ¿qué es lo que hacen todos? Prácticamente hacen un festejo y van soldados marchando en las calles con música heroica, con marchas militares, todos están casi festejando de que se van a la guerra y todo eso. Como que es esta especie de nacionalismo militarista, así de antes de la Primera Guerra Mundial, precisamente cuando todos tenían esta idea del progreso que nunca se iba a detener y que ellos y todas las potencias tenían esta ideología chauvinista, ¿no? De que ahí somos mejores que los demás y vamos a darles en la torre, ¿no? Entonces algo así va en esta película, de que al principio pues, todos van bien contentos de que ay, hay guerra y toda la cosa, y luego a la mera hora cuando la guerra los alcanza directamente en su pueblo, pues se dan cuenta de que las cosas pues, no están tan fáciles, ¿no? Porque en algún momento en la película pues sí también les toca recibir directos los trancazos, ¿no? De toda esta guerra. Entonces yo veo que ahí está plasmado este mensaje antiguerra en la película. ¿Qué otra cuestión? Ah, sí. Algo que he notado en los monstruos y los seres fantásticos de las películas de Studio Ghibli es de que tienen una apariencia muy característica, no sé cómo describirla, pero como que son criaturas así como que se me hacen medias desconcertantes. No necesariamente atemorizantes, pero sí como desconcertantes, como que las ves y como que dices, se nota que esto claramente no es algo que pertenezca, digamos, al orden común de las cosas que ocurren en la vida de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, en la princesa Mononoke hay muchas criaturas así que tienen una apariencia muy desconcertante. En esta película también veo así varias cuestiones de ese tipo, pero lo digo en un sentido positivo porque es como que, vamos, el diseño de estos personajes está tan bien hecho que te das cuenta cuando un monstruo, cuando una criatura es como que algo ajeno a la realidad de ellos y se involucra y cambia por completo toda la perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, esto lo veo en parte con estos magos, ¿no? Que se convertían como en unos tipo cosas que volaban y perseguían a Howl, ese tipo de cosas, ¿no? Me gustan mucho las criaturas de las películas de Studio Ghibli, se me hacen muy, muy interesantes, muy características, y pues mi personaje favorito fue Calcifer, se me hace muy, muy simpático, y me gustan mucho las voces que les pusieron a los personajes en el doblaje de Netflix. Digo, yo la vi yo por lo regular veo las películas dobladas, esta la vi doblada y me pareció muy bueno el doblaje, y pues sí, una escena que me causó mucha gracia es cuando se encuentran Sophie y la bruja calamidad, y tienen que subir unas escaleras, y las ves como las pobres se están muriendo del cansancio, pero están como que echando competencia y todo, y ya no aguantan. Y también otra cosa de las películas de Studio Ghibli que ves de que como que los rasgos que le ponen en la cara a los personajes son muy, muy, digamos, como que detallados en cierto modo. Por ejemplo, todas estas arrugas que tiene la bruja calamidad cuando la devuelven a su edad real, o sea, la ves así como que se ve como que entre media, como que media feíta, pero también como que media grotesca, entonces como que sí se me hace muy interesante todo este estilo de arte visual de Studio Ghibli, pues me gusta mucho esta película, pues ahí le dejo con mi comentario. ¿Vas, Liz? ¿Yo, Van? No, yo ya viste. Ah,
Ah, ay, solo quería hacer un comentario antes de que abriera. Pero... no puedo participar. Es que ahorita que mencionó Octavio esa escena, a mí me encantó cuando llega, o sea, cuando llega a la, sí, o sea, al final de las escaleras y le echa porras, o sea, primero le dice así como de, todavía que me metes este hechizo, ¿quieres que te ayude? Y ya cuando llega le echa porras, me encantó esa escena, o sea, porque le dice, tú puedes, vamos. Me encantó, ya, bye. Pues a mí, la verdad es que me provocó dos cosas, ¿no? La primera, creo que pues Miyazaki es un director que tiene la cabeza súper volada, ¿no? O sea, es un director que en esta película, por ejemplo, más o menos estaba yo investigando la edad, su trayectoria, en fin, y la realiza más o menos, él tiene ahorita como 80 años, entonces esta película 15 años menos, pues está en una edad como de mucha reflexión, me parecería, y se ve en la película. Creo que es una película muy linda, porque de pronto, no sé, me dio esa idea como estar viajando a la mente de un niño y que ese niño de pronto te va contando como su mundo, ¿no? O que nosotros, de pronto, si recordamos nuestra niñez, que creamos mundos de fantasía, ¿no? Y que esta película de pronto tiene eso, o sea, tiene un mundo de fantasía dentro de un mundo real, ¿no? El botón que utilizan en la casa para las salidas, de pronto puedes cambiar las salidas y estar en otro lado, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo un botón puede hacer eso, no? Pero cuando eres niño, de pronto pues tienes esa imaginación tan volada y una cosa, de pronto te imaginas que es esto, que es lo otro. A mí me pareció que de pronto era como meterte a la cabeza de un niño, meterte a una narración que había. Y creo que una de las cosas que también pone en reflexión, o a mí me llegó en esa reflexión, es la vejez, ¿no? O sea, de pronto, ¿qué pasaría si alguien viene y te convierte y ya estás viejo, ¿no? Y bueno, no sé, habemos tres, que ya andamos como, en esos menesteres de estar pensando tal vez, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿cómo una situación te podría cambiar la vida, te podría cambiar el rumbo de lo que estás haciendo, pero también a la vez darte una oportunidad hacia nuevas cosas, hacia nuevas formas de encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces es una película súper filosófica, súper de vida, y eso me encanta de pronto verlo en una animación, ¿no? Son cosas muy complejas que de pronto las encuentras en la animación y creo que está lindo, ¿no? Está lindo que venga un tipo, director, guionista, ¿no? Y te haga pensar en esas cosas y de pronto te presente mundos y que a cada quien, ahorita lo que yo estoy escuchando, le impactó de diferente manera, ¿no? En diferente punto, se imaginó diferentes cosas, le abrió otras cosas y eso es una magia grandísima que puede hacer él, ¿no? O sea, contándote una historia. Entonces, bueno, a mí me gustó muchísimo la peli. Y también la otra, la de Hugo. Y te seguiremos molestando, Hugo. Bueno, esta es la segunda peli que veo de los... No es cierto. ¿Qué iba a decir de esta peli? Ah, que me encanta, no es cierto. Que ya la vi muchas veces. Y me quedo pensando un poco en lo que decías tú, si cada vez que la ves encuentras como cosas diferentes, pero me parece que creo que sí hay temas centrales, ¿no? Un poco ya los tocaron aquí, que son el de la guerra, me parece que ahí sí hay una postura, como lo decía Eric, como lo dijo Octavio por ahí, y me parece un poco reivindicar la vejez, o sea, me parece que eso también es muy interesante, y para el año en que era, pues no se habían tocado como estos temas, o sea, en el cine, en el normal, por decirlo de una manera, y menos en la animación, ¿no? Es decir,
que un viejito sea el personaje central, y luego tocar estas cuestiones como de las emociones. O sea, un poco yo la lectura que le doy a la peli cuando se hace joven es porque está reflejando sus emociones, y las emociones le dan como vida, y entonces eso te rejuvenece. Es decir, sentir una emoción o tener una sensación de afecto hacia el otro o esforzarte por algo, pues te rejuvenece, ¿no? Entonces así interpreto esta cuestión de la vejez, cuando supuestamente en la vejez pues ya viviste todo, ¿no? Pero me parece que es interesante cómo a partir de eso reivindica a estos personajes o a estos ancianos, porque también la otra viejita al final hace un sacrificio, ¿no? La bruja esta, ¿cómo se llama? Calamidad. También sacrifica y dice, pues si realmente amas a este ser, pues yo ofrezco un poco de lo que tengo, ¿no? Y entonces también es un poco... Y también lo que es más interesante de estas pelis es que pareciera que no hay personajes buenos y malos, ¿no? O sea, sino simplemente personajes que se van acoplando, se van modificando, se van transformando de acuerdo a las circunstancias. A lo mejor podríamos decir esta bruja que estaba en el reino, que podría ser como la villana de la peli, porque ella simplemente pensaba en la guerra por la guerra, es decir, o sea, no le interesaba más que hubiera conflictos y eso la mantenía como en el poder. Y los demás personajes, pues más o menos, unos dicen combatamos, otros no, o sea, se van adaptando a las circunstancias, sobre todo el personaje este, ¿cómo se llama? Jenkins. O sea, él es un personaje que le toca estar en la guerra, o sea, él no decidió realmente estar, sino porque es un hechicero y porque sirve al reino, pues tiene que estar, ¿no? Pero cuando empieza a tomar decisiones, cuando empieza a madurar el personaje, creo que entiende que esto es algo que no va bien, ¿no? O sea, que no va bien con las sociedades. Y también me parece que va por ahí, ¿no? También una crítica a la tecnología, que lo ha dicho el director, no lo estoy inventando yo. Me parece que la tecnología, como estas cuestiones que siempre traen conflictos y que siempre traen cuestiones armadas y que no generan nada bueno, cuando uno pensaría que son los avances de la civilización, es al contrario, ¿no? Es un poco lo que el director también plantea, ¿no? Porque según él estaba fascinado con los aviones, y aquí vemos estos aviones que son como máquinas destructivas todo el tiempo, ¿no? Y esta cuestión del volar, ¿no? Entonces me parece muy interesante la peli en sus sentidos. O sea, me parece que habla de las emociones, me parece que hay una postura totalmente pacifista del director ahí marcada, y me parece que por ahí van todas sus historias, ¿no? Es decir, siempre como en esta cuestión de la magia, que lo dice bien Octavio, o sea, la magia, me parecería que la magia es como esta cuestión que va en contra de la tecnología, ¿no? Es decir, pues, o sea, la tecnología lo vemos como lo malo, pero la magia es como algo que no sabemos qué es, pero que a lo mejor puede ayudarnos a ser mejores seres, ¿no? Porque la magia te hace viajar al pasado, a esta casita que tenía este chico, ¿no? Y donde la chica descubre cómo poderlos ayudar después al salir del castillo. O sea, me parece que esta cuestión que no entendemos que está ahí, que es algo llamado mágico, puede ir en contra de estas cuestiones tecnológicas que construimos para destruir, ¿no? Entonces eso me parecía como muy filosófico, como lo dice Giovanna, en ese sentido, ¿no? O sea, de ahí replantear la idea de, pues si la tecnología no está funcionando, busquemos otras cosas, ¿no? Y a lo mejor esa magia está dentro de nosotros, porque al final esta llama que sacan de su corazón, pues es una llama interior que todos tenemos, ¿no? Entonces también me parecía como muy de reflexión la peli en ese sentido, ¿no? O sea, te estoy dando mi propio ser, ¿no? O sea, saco el fuego de mí, ¿no? Entonces por ahí va la peli. Es una película que yo he visto ya muchas veces también, o sea, tampoco creo que sea de mis favoritas. Me gusta más la anterior, la del viaje de Chihiro, no la anterior que yo recomendé, la anterior de Miyazaki, pero creo que, pues, o sea, para los que estén interesados en estas películas del estudio, porque aparte de Miyazaki hay mucha más gente en el estudio, ¿no? Porque lo que decía Eri, la de las luciérnagas, pues no es de Miyazaki, pero es del estudio, ¿no? Uh-huh. Y entonces va por ahí la tirada, ¿no? Que tienen una forma muy, muy, muy particular de hacer pelis, y pues ya, ¿no? Es un poco como el Pixar de ese lado del mundo, ¿no? Entonces, hasta ahí mi comentario. Que fíjate que yo creo que la fascinación que hay por Miyazaki es justamente porque él hace eso, a comparación, por ejemplo, con La tumba de las luciérnagas, que es una película que tiene como que una secuencia narrativa muy, muy de película. No hay como muchas interpretaciones, no hay como mucha fantasía ahí, y Miyazaki sí, todas sus películas son así, ¿no? Locas. Pero, Fer. Pues, sí, tiene cierto simbolismo, como ustedes dijeron. O sea, para empezar, el cuarto de Hulk, que todos recuerdan, que muchos dicen que es como el cuarto de un niño chiquito, pues realmente el comportamiento de este muchacho era de un niño chiquito, justamente porque, no sé si escucharon que decía que se robó su corazón, y que cuando él agarra y dice que está como muy, palpitando muy rápido y todo, y él le dice, pues es que todavía es el corazón de un niño. Es justamente para ver este tipo de inmadurez, pero eso Hulk era tan inmaduro, porque él siempre quiso estar como en ese mundo tranquilo y
el mundo que a él lo hacía feliz. No realmente no quería afrontar la realidad que tenía. Entonces, a mí esta película es mi favorita, la amo, la adoro, me encanta mucho. Todo lo que es de Studio Ghibli. ¿Se me está escuchando bien? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿No? 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 Bueno, se escucha el micrófono. Se escucha como plic, 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 plic cuando hablas. A ver, vamos a ver. Pero si haces todas las dos charlas, tú síguele. A ver, ¿ahora se me escucha mejor? Ah, súper, ah, súper. ¿Qué hiciste? Bueno, pues eso fue todo. Era de enchufarlo bien. Unas modificaciones aquí rapidísimas. Bueno, como les decía, un falsito, sí. No, pero todas las de Estudio Ghibli son muy bonitas. Yo ya me aventé todas también. O sea, Porco Rosso, Ponyo, lo que dice del viaje Chihiro. En todas son muy bonitas. En todas van a encontrar de 4 a 5 significados diferentes. En todas tienen un mensaje. Siempre el mensaje principal de la mayoría es respetar a la naturaleza. Y yo creo que este tipo de películas que hace este estudio es muy bonita. Independientemente sean o no, como la que decían de La tumba de luciérnagas, que si la quieren ver también está muy bonita, los va a hacer llorar tal vez a muchos, o por lo menos si no sentir feo, porque es una historia muy cruda, o sea, es de lo que pasaba en esa época y qué pasaba con los huérfanos de guerra y todo. Entonces, yo sí se los recomiendo, si pueden ver más de Estudio Ghibli, véanlo. Lejos de lo visual y todo eso, las historias son muy buenas. Y algo que nadie mencionó y que me duele en el alma porque no lo hayan mencionado es la música. Yo amo la música de esta película. O sea, me encanta todas las piezas que ponen. O sea, les acompaña muy bien en esta película, pero qué bueno que les gustó. Qué bueno que visualmente también les encantó. Y pues enamórense de Ghibli conmigo. Ya que no quieren ser chicos Disney, sean chicos Ghibli, por favor. Ahí sí te agarro la palabra. Pues no, hasta ahí. Yo sí soy chico Disney, pero me inclinaré también por otros. Gracias. Únanse al lado oscuro conmigo, no se arrepentirán. Menos al de Bollywood porque son muy largas y no les gustan, no, pero nadie se quiere también está ahí. No se preocupen. No tenemos caso con eso. Hugo, a mí sí me gusta Sin City, no te preocupes, no te chicopales. Ya se fue a llorar. Se fue. A Hugo ni le importa. Era broma. ¿Qué? Sí, ya lo mencionó, dijo que le valía, él la recomienda porque le gusta, así es que les vale. No, pero aparte de que me gusten, es que nada más estés en el me gusta ya. Recomiendo películas para hablar de un tema. En esta ocasión me gustaba hablar de la cuestión visual. Coincidió con que íbamos a poner este, que también podemos hablar de la cuestión visual. Pero son como temas que de repente digo, ay, hoy hablemos de esto, no tanto la peli, ¿no? Sino hablemos de cosas. Entonces, pues ya, no hieren mis sentimientos tanto como pensé. y si pueden volverla a ver, en verdad, pausen escenas y chequen todo lo que hay de fondo, porque también hay estos tipos easter eggs o huevitos escondidos ahí que tienen relación con todas las películas que han sacado de Studio Ghibli, y en todas pasa esto, así que si pueden ponerles ahí pausita y todo, analícenlo y les va a quedar chido. En fin, ¡vámonos! Si encuentran a un Totoro ahí, mandan en el segundo y te lo encuentren. Pues vámonos. Okay. ¿Ya nos vamos así? Ya nos estamos yendo. Síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Sí. El podcast, no, escuchen los podcasts, por favor, queremos comer. Vi que Eric trae nuestra playera. A ver, Eric, muestra la playera. Ah, qué bonita. Porque solo Eric trae playera, Susi. ¿Tú por qué no traes? Soy el único. Exiliado. Exacto. Exigimos playera y comer. Exigimos playera.
¿Los meto o ya termino la...? No, está la cortinilla. Pues yo creo que ya, ¿eh?